Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 3 del segundo módulo del curso MOOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Unidades y cuerpos numéricos. En el tema anterior vimos los anillos de rectos modulares con sus dos operaciones de suma y multiplicación. En el tema de hoy nos centraremos en la estructura multiplicativa de estos conjuntos. Pensemos, por ejemplo, en el caso del conjunto Z5. Habíamos elegido como el conjunto de representantes, por ejemplo, la representación sin signo 0, 1, 2, 3 y 4. En este conjunto, en este anillo de rectos modulares módulo 5, la suma y la multiplicación se hacían pues como en Z, pero si nos salíamos del rango, tenemos que meter el número dentro del rango sumando o restando múltiplos de 5. Vamos a ver cómo sería la tabla de multiplicar de Z5. Bueno, pues 0 por cualquier cosa es 0, 1 por cualquier cosa es esa misma cosa, 2 por 2 pues sería 4, 2 por 3 sería 6, que nos salimos de rango. Por lo tanto, tenemos que restar un múltiplo de 5, 6 menos 5, 1, entonces 2 por 3 en la aritmética modular, módulo 5, es 1. Y así con el resto de los elementos. Vamos a ver, este es el caso Z5, vamos a ver también el caso Z6 para compararlos. Z6 pues, estaría formado por el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver cómo sería la tabla de multiplicación en este caso. Bien, en este caso, pues 2 por 2 es 4, pero 2 por 3 sería 6, que se saldría de rango, entonces tenemos que volver a meternos entre 0 y 5, 6 menos 6 sería 0. Bueno, hay diferencias fundamentales entre la estructura de Z5 y la estructura de Z6. Vamos a verlo. Fijémonos que en el caso de Z6, tenemos elementos que al multiplicarlos nos dan 0. Por ejemplo, 3 por 2 nos da el elemento correspondiente al 0. Por supuesto, diferente de la multiplicación por 0, porque 0 por cualquier cosa siempre es 0. Entonces, 3 por 2 es 0. Lo tenemos aquí también. 3 por 4 sería 12, que 12 módulo 6 es también 0. Entonces, tenemos 4 elementos, 4 multiplicaciones que dos números multiplicados entre sí, distintos de 0, nos dan 0. Bueno, cuando tengamos esta propiedad, que dos números distintos de 0 multiplicados en un anillo de rectos modulares nos da 0, lo llamaremos divisores de 0. Fijémonos que en el caso de Z5 no existen divisores de 0. Ningún número multiplicado por otro nos da 0.
diferente de 0, por supuesto. Otros elementos importantes son, son las unidades. Fijémonos aquí, por ejemplo, 3 multiplicado por 2 nos da el 1. Cuando tengamos dos números que multiplicados nos den el 1, los llamaremos una unidad. Los llamaremos unidades. Y este elemento, el elemento que multiplicado por él nos da el 1, lo llamaremos su inverso, módulo 5. Estamos en aritmética módulo 5. Entonces, vamos a fijarnos, todos los elementos distintos de 0 en este caso tienen inverso. El 1 es inverso siempre de sí mismo, el 2 tiene como inverso en Z5 el 3 tiene como inverso el 2 y el 4 es inverso de sí mismo. ¿Qué pasa en el caso de Z6? En el caso de Z6, el 1 es una unidad, es inverso de sí mismo, pero el 2, fijémonos que ningún número multiplicado por 2 nos da el 1. Bueno, el hecho de que 2 sea un divisor de 0 y no sea una unidad está muy relacionado. De hecho, en los anillos numéricos, en estos anillos del tipo Zn, los números o son unidades o son divisores de 0. No se puede dar ninguna otra posibilidad. El 3 tampoco es una unidad, 4 tampoco es una unidad y 5 sí es una unidad. Bueno, el conjunto de unidades de un anillo del tipo Zn se denotará Zn estrella. Estas son las unidades de Zn. Pueden ser muchas, pueden ser pocas. El número de elementos de este conjunto lo llamaremos phi de n, la función phi de Euler. Y debemos calcularlo para algunos casos concretos. Vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de Z5. ¿Cuántas unidades tenemos en Z5? Pues todas menos el 0. Entonces, phi de 5, el número de unidades de Z5 es 4. ¿Qué sucede en el caso de Z6? Pues en el caso de Z6 tenemos que el número de unidades es solamente el 1 y el 4, el número de unidades es 2. En este caso, phi de 6 es 2. Bueno, ¿cuándo un número es una unidad? Pues un número ¿cuándo un elemento es una unidad? Un elemento va a ser una unidad. Un elemento R perteneciente a Zn está en Zn estrella, es una unidad si y solo si el máximo común divisor de N y R es 1. La razón de esto es porque si el máximo común divisor de R es 1, entonces sabemos que el 1 se puede escribir como N por T más R multiplicado por V, por el teorema de Bessel. Entonces, eso significa que Rv menos 1 es igual a n por menos t, es decir, un múltiplo de t. Eso significa que R por V es 1 módulo n. Por lo tanto, el inverso de R es V. Y esta es la forma como se calcularán los inversos, utilizando el máximo común divisor extendido y el coeficiente del elemento. Hacemos el máximo común divisor extendido entre n y el número que queremos calcular su inverso, y el coeficiente de ese elemento va a ser precisamente su inverso modular. Bueno, vamos a calcular cuáles son los elementos invertibles en el caso en que el número n sea un número primo. Si un número es primo, sus únicos divisores son el 1 y el p. Entonces, ¿cuántos números entre el 0 y el p-1 son divisibles por p? Pues solamente el 0, que es p por 0. Porque los siguientes, hasta el p-1, no llegamos hasta p por 1, que sería p, porque ya estaría fuera del rango. Entonces, todos los elementos entre 1 y p-1 son coprimos con p, y por lo tanto unidades. Es lo que nos pasaba en el caso de Z5. Tenemos que todos los elementos menos el 0 son unidades. La función phi de Euler sobre p es, cuando p es un número primo, es p-1. ¿Qué sucede en el caso en el que el número n sea un producto de dos primos distintos, p por q?
Pues en este caso vamos aquí a eliminar el número total de elementos unidades, será el número total menos los elementos que tengan un factor común con n, los elementos entre 0 y n-1. Vamos a empezar con los múltiplos de p. ¿Cuáles serían los múltiplos de p? Los que tienen un factor común con p, pues serían p, 2p, 3p, hasta q-1 por p. En total, q-1 elementos. Tenemos que quitar los múltiplos de p, que son q-1. Los múltiplos de q son p-1 y el 0, que es a la vez múltiplo de p y múltiplo de q, que también lo tenemos que quitar, -1. Por lo tanto, esto es n menos q-1 menos p-1, -1, que esto es si lo comprobamos, esto es p-1 multiplicado por q-1. Bueno, solo lo vamos a necesitar en estos dos casos, aunque se puede calcular siempre que conozcamos la descomposición de un número en factores primos, es fácil calcular la función pi de Euler, pero solo lo vamos a utilizar en estos dos casos, en el caso primo y en el caso producto de dos primos distintos. Bueno, en el caso primo, como nos estaba pasando en ZP, los elementos, los conjuntos del tipo ZP, cuando P es un número primo, cumplen pues las propiedades aritméticas habituales asociativa, conmutativa, elemento neutro, y además todos los elementos tienen un inverso multiplicativo, todos los elementos distintos de la unidad. Entonces conjuntos del tipo ZP reciben el nombre de cuerpos. Pasa lo mismo que con los números racionales o con los números reales. Todos los elementos distintos de cero tienen un inverso y en ese caso tenemos una estructura que se llama de cuerpo. Pero estos cuerpos, a diferencia de lo que pasa con los números reales o los números racionales, son cuerpos que solo tienen un número finito de elementos. Son cuerpos finitos que se utilizan ampliamente en criptografía y los utilizaremos en los algoritmos a partir de ahora. Los cuerpos finitos también reciben el nombre de cuerpos de Galois. Y no solo existen los del tipo ZP, con P en un número primo, también existen los cuerpos que se llaman los cuerpos binarios, pero nosotros no los vamos a ver. Nosotros vamos a centrarnos en las aplicaciones criptográficas de los cuerpos del tipo ZP.